giro a través de las redes sociales de una página. Y eso es lo que no me pareció lo correcto. Yo creo que lo más importante es primero como institución recibir la documentación y nosotros tomar algún correctivo de ser el caso. Pero no estar a través de las redes, eso no me parece. Y eso estoy dejando en este momento una carta en la Liga Pro a fin de que tomen correctivos al respecto. Presidente, ¿usted ha hablado con el jugador sobre el tema? Sí, yo conversé con él el día lunes. Me dijo que era algo que él escribió sin dar nombres ni nada y que creo que no está afectando absolutamente la honra de nadie. Es un comentario. Es un comentario que lo puso nada más. Doctor, ¿qué decir sobre lo que afirmó Luis Muentes, que habló de que usted tuvo poses algo prepotente? Bueno, yo creo que el señor Muentes lo que tiene que hacer es contestar los requerimientos que como comisión nos delegaron los presidentes de los clubes del fútbol ecuatoriano y en base a eso hacer un análisis. Lo que él manifiesta, yo creo que son patadas de ahogado, tiene que ser más objetivo, reunirse con su gremio, venir con su gremio, exponer sus razones y sus motivos, por qué no tienen que bajar desde lo que nosotros estamos sugiriendo, hacer un planteamiento, eso es lo que él tendría que hacer. Y no escudriñarse en las redes sociales al hacer un comentario lejano de la verdad. Yo nunca falté el respeto a nadie, soy la que más respeto a todo el mundo, atiendo a todo el mundo, soy muy respetuosa porque eso es lo que yo me merezco, el respeto que yo doy es el que yo me merezco. Y el señor Muentes creo que por tratar de figurar de alguna manera, por tener protagonismo, salió y dijo algo que no es verdad. Presidente, en todo caso, ¿habrán futuras reuniones? Todavía no se cierra el tema de los árbitros.